Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Buenas tardes. Estamos todos en la misma barca, todos juntos en la iglesia que es en el Evangelio de hoy. Vemos que Jesús sube en la barca de San Pedro, el primer papa, el líder de los apóstoles. Entonces la barca representa la iglesia católica, la barca de San Pedro, somos nosotros y todos entonces somos pescadores de hombres. Entonces empezamos pidiendo perdón por nuestra falta de colaboración en la misión de salvar almas y de unirnos con Cristo en la salvación de los hombres. Pedimos su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno, que gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros que habita en medio de un pueblo de labios impuros. Porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome: Mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: Aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Cuando te invoco, Señor, nos escuchaste. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Tu mano,
Señor, nos pondrá a salvo, y así incluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdurará eternamente, obra tuya soy, no me abandones. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se les apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguía a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios, que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón,
le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo. Y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. A veces las redes vuelven vacíos. Sometimes your nets come back empty. Así es en la vida, que a veces hay frustración, hay como un sentimiento de que es inútil, ¿no? Todo lo que uno hace y no hay como éxito, no hay razón, no hay no salen bien las cosas. Frustración. Se oye la frustración en la voz de San Pedro, pobrecito. Él se siente muy como... era pescador, según experto en pescar. Pero dice, cuando Jesús le dice que quiere que después de enseñar a la gente que vayan mar adentro, ahí al centro del lago, donde mucha la agua más honda, que ir allá y echar las redes. Y San Pedro como que se quejó, dijo: maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. El otro día leí un artículo sobre esto de la pandemia y que algunos se sienten como tristes y quizás deprimidos, o que no sale bien, o no tienen trabajo, o tienen como frustración. Y también los jóvenes, por ejemplo, también a veces los jóvenes pobrecitos se acostumbran tanto a la mascarilla que quizás ya no quieren, no tienen como buen sentido de autoestima para poder ser con confianza, salir en el mundo y hacer cosas y ser exitoso y hacer. Hoy en día hay mucha como frustración, ¿sí? Pero
Con Jesús sí se puede. Y somos hijos del gran rey. Eres una princesa. Eres un rey. Eres un príncipe. Somos hijos de Dios, del gran rey. Entonces no debemos nunca tener vergüenza. Y aunque somos pecadores, San Pedro se puso de rodillas a los pies de Jesús ahí en la barca y dijo, yo soy un pecador. Pero Jesús dijo, ¿qué dijo? No temas, no temas. De hoy en adelante tú serás pescador de hombres. Porque sí, San Pedro era experto. Él sabía del pescar, de cómo pescar. En este entonces, siempre pescaron de noche con lámparas, con luces para atraer los pescados. Y siempre pescaron con redes cerca de la orilla, porque ahí a la orilla, donde hay plantas y hay como pequeños ríos que entran en la laguna, es donde entran ahí en el agua. La comida, lo que come los pescados, está en la orilla del lago, de la laguna, no en el centro, no en medio de la laguna. Entonces, cuando Jesús enseña a la gente de la barca de San Pedro, que representa la iglesia porque es el primer papa y la iglesia católica es la barca de San Pedro, es muy simbólico esto, pero Jesús enseña a la tierra, a la gente, desde la barca, desde la iglesia. Pero luego, después de enseñar muchas cosas, dice a San Pedro, vete mar adentro, ¿no? Como dice. Dice, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Entonces, dos cosas. Toda la noche no pescaron nada. En el día no sirve pescar, nunca funciona bien, San Pedro sabía. Y también mar adentro, donde el agua es muy hondo, no hay tantos pescados. Pero ¿qué dice? ¿Qué hace? Bien, ok, Señor. Dice, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Entonces, a veces tenemos que como apagar el coco, ¿no? Apagar el cerebro, ¿no? Como obedecer, como una oveja ciega, seguir al pastor, confiar que alguien sabe más que yo. Obediencia. La obediencia en la iglesia es algo sagrado, porque Jesús fue obediente hasta la muerte en cruz. Jesús fue obediente a su Padre. Entonces, si nosotros somos obedientes, vamos a tener ser bendecidos. Por eso obedecimos al obispo. Hoy es el día de la solicitud anual del obispo. Nos pide que apoyamos a las oficinas del obispo. Somos partes de la iglesia. Tenemos un pastor, el padre espiritual de la diócesis que está en ese obispo. Luego tenemos el papa. Y tenemos que también saber que Dios siempre guía al papa para que no enseñe bobadas, para que no enseña cosas erróneas, siempre nos guía. Entonces tenemos que saber que Dios nos da siempre pastores. Y el párroco de la parroquia, a veces pido cosas y nadie escucha a veces. Pero si obedecen a la iglesia, porque a veces el líder sabe más, ¿no? ve más, sabe lo que bien común. Comandante de un ejército tiene que, los soldados tienen que obedecer, porque el jefe, el comandante sabe, tiene toda la información. El soldado no tiene toda la información. El comandante, el general, tiene todo. También el líder de una corporación en un negocio, el líder sabe todo, sabe más. Entonces tenemos que obedecer a nuestros patrones, nuestros empleadores, no los que son empleados. Entonces en la iglesia somos así y seremos bendecidos. Bien, obviamente si alguien te dice hacer algo que es pecado, que de veras es intrínsecamente malo, entonces no le haces. Pero obedecer, las monjas, los santos, los monjes, los religiosos siempre sabían que obedecer sirve, ¿no? Por ejemplo, un abad, un líder de un monasterio, le ordenó a un monje
plantar un palo muerto en la tierra y cada día ir a rociarlo con agua para que aprenda a obedecer. Pero luego floreció porque el monje era santo, era un santo. Entonces es muy interesante. Pero sí, entonces tratamos de dar gracias a Dios porque siempre hay esperanza, ¿no? Juntos en la barca, haciendo la misión de salvar almas, podemos confiar que siempre nos da una guía la iglesia, que es la barca de la vida. Y podemos saber que como juntos tenemos éxito, podemos salvar, pescar a muchos pescados y pecadores para que lleguen a la salvación. Nos ponemos de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y con nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso en un solo bautismo para perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados que Dios quiere ayudarnos en el trabajo, en nuestra colaboración en la Iglesia, le ofrecemos nuestras peticiones. Por la Iglesia, al celebrar el Día Mundial de la Vida Consagrada, que aquellos consagrados a Dios a través de los votos de castidad, pobreza y obediencia, continúen enriqueciendo nuestro mundo a través de su vida dedicada a la oración y al servicio. Roguemos al Señor. Oramos, Señor. Por todos aquellos que se encuentran discerniendo sus vocaciones, para que estén abiertos a la guía del Espíritu Santo que obra en sus corazones para reconocer y responder al llamado de Dios. Roguemos al Señor. Oramos, Señor. Por los gobiernos del mundo, para que todas las naciones, pueblos y comunidades acepten el llamado de Dios a vivir en santidad y en paz. Roguemos al Señor. Oramos, Señor. Por todos los que nos reunimos en esta mesa, para que seamos generosos al compartir las bendiciones que hemos recibido. Roguemos al Señor. Por aquellos que sufren de alguna manera, incluidas las víctimas del tráfico de personas, para que conozcan la sanación y la libertad. Roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Por el eterno descanso de la señora Rosalina Kisman, por los que han muerto también, incluida Josefina Beltrán Orozco, para que reciban el gozo de la vida eterna. También oramos por la recientemente fallecida Bárbara Vallese, Dani González, Máximo Enaén, Ruth Odagari y Jennifer Parkinson, y aquellos que han muerto por el COVID, te rogamos al Señor.
Padre, escucha las oraciones que ofrecemos confiados en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Quiere acompañarnos aquí en la iglesia, en nuestra barca. Quiere hacerse presente ahora en forma de pan y vino. Oren, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable al Señor, el Padre Todopoderoso. Señor, nuestro Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que, trasladados por ti, de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, ante toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones.
efusión de tu Espíritu. De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Myron, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, en los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él viene.
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino Señor Jesús, esté con todos ustedes. Dámonos un saludo de la paz de Cristo.
Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese, por favor. Ahora vamos a escuchar. Guadalupe Ochoa nos va a hablar. Cada año apoyar al obispo, nuestro obispo, que es el padre espiritual de nuestra diócesis, el jefe de los pescadores de hombres, y quien cada semana dan a la parroquia, en la canasta, pero una vez al año se pide que den generosamente algo para la solicitud anual del obispo. Tenemos sobres especiales, pueden dar una vez o una vez al mes hasta octubre, para dar una cantidad generosa, para que es que cada parroquia tiene que hacer lo que es justo. Hay una cantidad para cada parroquia, para los ministerios de la diócesis, que también apoyan. Guadalupe va a hablar de las muchas actividades que se hacen con los fondos, que también nos ayudan a nosotros en cada parroquia. Entonces, ahora escuchamos esa palabra sobre la solicitud anual del obispo. Gracias, Padre Mark. Buenas tardes a todos. Como dijo Padre Mark, yo soy Guadalupe Ochoa y esta tarde yo voy a ser la portavoz de Carol Quijada. Ella está sentada en la banca aquí, frente de nosotros. Y ahora les voy a dar un mensaje que ella escribió. Ella es encargada de la solicitud ministerial del obispo, que en inglés se refiere a BMA. Y ella está encargada de este ministerio para nuestra parroquia para el año 2022. Carol quiere expresar que hace unos cortos 6 meses, ella estuvo aquí agradeciéndoles a todos ustedes por haber ayudado a nuestra parroquia de presentación, haber alcanzado nuestra meta del año 2021. Carol sabe que cumplimos esta meta gracias a ustedes y su generosidad. A nombre de Padre Mark y el Comité BMA, estamos muy agradecidos por el apoyo que dieron para nuestra parroquia el año 2021, y ahora esperamos una vez más que se comprometa a apoyar la campaña del año 2022. Cada año, por este tiempo, desde que el Obispo Blair creó esta solicitud ministerial del Obispo, a todas las parroquias se le asigna una meta monetaria para ayudar a la diócesis para continuar con los ministerios que sirven a las parroquias y a la diócesis. Cuando vean la lista, nuestra parroquia y sus feligreses se han beneficiado de algunos, si no de todos los ministerios. Usted puede ver la lista completa en la página web de Azusana. También tenemos estos panfletos que tienen la muestra de todos los ministerios. Carol explica que un ejemplo de estos ministerios fue María Amén, la directora de escolar de la parroquia de Presentación. Ella explicó el enorme apoyo que recibió durante la pandemia y que todavía sigue recibiendo mientras continúan batallando con los retos creados por la pandemia. Nuestra parroquia también se benefició de muchas maneras. Por ejemplo, la ayuda técnica de la transmisión en vivo de nuestras misas. También por el apoyo para solicitar y también recibir el préstamo federal que se es nombrado PPP. Este préstamo ayudó que los empleados de nuestra iglesia siguieran recibiendo sus sueldos. Y también por el programa diaconado, en el cual uno de sus feligreses, que se llama Mark Wall, está inscrito. También con toda la ayuda a nuestras escuelas católicas, el Departamento de Educación Religiosa y el Respeto a la Vida, y ministerios para el migrante, por nombrar solo alguno. Existe un ministerio que ella siente que es de gran importancia, no solo para nuestra parroquia, pero para toda la diócesis, y la educación de nuestros seminaristas. La buena noticia es que tenemos 7 seminaristas. Ella ha tenido el gran placer de conocerlos y platicar con cada uno de ellos.
Ella siente que este grupo de jóvenes es un grupo extraordinario. Con la voluntad de Dios, nuestras oraciones y nuestra continua contribución van a ser ordenados en algunos pocos años para servir aquí en nuestra diócesis. Ellos entienden y agradecen la contribución que reciben mediante el programa de BMS. El costo de la educación de cada seminarista este año es de $50,000. Nosotros sí hacemos una diferencia, aunque no veamos las funciones que del día a día, que son posibles gracias a su contribución. La meta de este año 2022 para nuestra parroquia es una vez más $150,000 con $150,363. Como lo mencionó Padre Mark hace un par de semanas, una carta y un sobre de promesa de la oficina del obispo fue enviado a aquellos que contribuyeron el año pasado. Si usted no recibió esta carta, hay sobres a la salida de la iglesia que son como así. Si usted ya completó y envió su promesa, magnífico. Si usted todavía está pensando cómo puede ayudar a su parroquia y a la diócesis, le estamos pidiendo una vez más que considere su compromiso de ayudarnos a alcanzar la meta del año 2022. Cada uno de nosotros decide cuánto puede ayudar. Esta cantidad es diferente para cada uno. El próximo fin de semana, el Padre Mark nos va a pedir que regresemos nuestra promesa. Nosotros cumplimos y pasamos la meta del año pasado con su ayuda. No importa qué tan grande o qué tan pequeña sea su contribución, es muy importante y se lo agradecemos mucho. Juntos lo podemos lograr. Por favor, recuerde hacer el cheque a nombre de BMA y por favor escriba el nombre de nuestra parroquia en su sobre de promesa. Espera a ella regresar aquí en un par de meses para poder darle el reporte que una vez más cumplimos la meta. Por lo pronto, ella les da sus gracias por su tiempo y que Dios los bendiga. Hay que darle un fuerte aplauso a Carol por su ayuda y a ustedes por toda su generosidad. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe, y gracias a todos ustedes que usan los sobres. La semana próxima vamos a hablar más de esto, pero consideran, por favor, dar. ¿Estamos todos juntos en la barca? Sí. Pero no somos únicamente una barca pequeña en la parroquia, ¿no? Es una nave, ¿no? La iglesia local de la diócesis de Staten tiene muchas necesidades. Entonces, por favor, una vez al año den una cantidad generosa para la solicitud anual del obispo. Y se puede llevar los sobres que son de color azul, los que están en español. Y también los panfletas que explican lo que se hace con el dinero hay en cada objeto. Bien, tenemos algunos anuncios, nada más que vamos a tener una misa para enfermos, para los que son ancianos, debilidad, que tienen debilidad a causa de la ancianidad, o que también los que tienen enfermedad que puede ser grave, puede llevar a la muerte. Si alguien está gravemente enfermo, puede recibir los santos óleos. Entonces, si los que pueden venir, el viernes este a mediodía, 12:15, vamos a tener una misa para y también confesiones antes a las 11:30, porque el 11 de febrero es el día de la Virgen de Lourdes y allá hubo muchas curaciones, entonces por eso es el Día Mundial de los Enfermos, el día 11 de febrero cada año. Entonces vamos a tener una pequeña misa así. Pero si alguien está en la casa y necesita la unción de los enfermos, que está gravemente enfermo o anciano o anciana, entonces llaman a la parroquia y nosotros, los sacerdotes, cualquier día podemos venir para visitar y dar la confesión y la unción a estos enfermos también. Pero si pueden venir, si pueden traerles, va a haber esta misa. Va a ser en inglés, pero también con algunas palabras que vamos a decir también en español en esta misa este viernes. Tenemos un grupo de hombres cada sábado a las 6:30 de la mañana. Entonces, no es tarde para empezar a acompañarnos.
Y también los lunes tenemos una clase en inglés sobre Jesús. Jesús, el camino, la vida, la verdad y la vida. Es un curso para aprender de Jesús y de la Tierra Santa. Hay videos bonitos. Si saben inglés y quieren venir a las 6 cada viernes aquí en el Salón Guadalupano. Cada lunes. Bien, también ahora, como la Rosca de Reyes, el día de la Epifanía, el que tiene el niño Jesús tiene que pagar los tamales, ¿sí o no? Bien, entonces alguien perdió o ganó, o bien tuvo que. ¿Son gratis los tamales? Sí, son gratis. Entonces, gracias a los que generosamente donaron para que haya unos tamales aquí afuera. Yo no puedo estar porque tengo otra misa en latín en otra parroquia, pero disfrutan los tamales porque hoy es. Bien, el 2 de febrero es el día de la presentación del niño Jesús en el templo. Entonces pensamos en este Cristo, la luz del mundo, y disfrutamos unos tamales después de misa ahora. Que Dios les bendiga. Ahora nos ponemos de pie para pedir la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Y si tienen alguna imagen del niño Jesús, aquí afuera pueden bendecir las imágenes del niño Dios.